La R, cómo se convierte en una cosa más gutural. Oh. Y presenta a Loya. ¿Dónde estudiaste? En la Logia. ¿Qué? En la Logia me dijeron en portugués. Te brinda todo este conocimiento. ¿Qué? Sí, sí. Here in the middle of Bautista Casella's program, well awake. Este es en castellano. Después ponémela en portugués que te la canto. Enjoying todo día. Beautiful morning in Buenos Aires City. Está bonita mañana. A little bit gray. A little bit. Oleando para olhar. ¿Sabe qué es olhar? No. Olhar es mirar. Ah. Oleando para janela. ¿Ah? A janela, la ventana. Looking through the window. ¿Mm? Gilanosa radio. Voglio entrare per la finestra. E cantare questa aria maestra. Bienvenido. Ma temo che il suo padre mi sorprenda. Trepando per il muro de Leonardo. A que un señor llamado Goro andaba recomendando baratijas. Bueno. Es su función para la gente, sí. Es su función. Goro, ya con ese nombre no entra. Es Gorodish. Nosotros. Ah, buah. Es cariñoso el Goro. Es como nos si dice yo... que traduzcamos un poco de italiano después la logia. Lo vamos a hacer con una canción cuando lo decidamos. Yes. Que el italiano también. Dicen que italiano, francés, inglés, por supuesto, portugués, chino, mandarín. Sí. Te pide la logia que manejes. No te digo que lo a la perfección, pero que lo manejes. Ruso ya lo descartamos. No está pidiendo, sino unos pocos caracteres. Arrancalo de nuevo, escuche, voy traduciendo. Recomendaciones de la logia, pero hay que decirles que si nosotros estamos en un mood de escuchar música, escuchamos podemos música estar a toda hora, la hora, no nos si importa, se nos antoja. Pero lógico, es más, la logia incluso nos da coraje hasta, nos insiste, hagan lo que quieran. ¡Qué lindo! Acá llama el doctor Larreta
Que no es Horacio, ah, no. Ah, justo, pensé que... Horacio no es doctor. Indignado, porque anoche entró a un restaurante de acá de Palermo y no tenía carta de vinos. ¿Cómo que no tenía carta de vinos? El de la casa pedí. El pingüino. Un pingüinito. La... Claro. Sí, lógicamente la logia va a restaurantes donde normalmente... La carta de vinos te ofrece no menos de 500 opciones. Ah, ¿cómo 500? Claro. ¿Quién tiene semejante bodega? Sí, bueno, hay restaurantes que las tienen. Por ejemplo. Y incluso tiene una la cava en. Sí, te vas, por ejemplo, a Oviedo. Oviedo tiene un. Es un clásico. Emilio Garip, ¿no? Que es el propietario, el creador de la cuestión. Se jacta de eso justamente. De tener, pero. Miles, centenares de etiquetas absolutamente únicas. Se les pican después de tener tantos guardados. Hay otro restaurante que también tiene muchas, que es una vinoteca, de hecho se llama Aldos, pero no entra en la logia por el nombre. ¿Ah? Pero sí, bueno, Martín, si los vinos con la soda saben todos igual, ¿qué problema tenés? Saben todos iguales. ¿Qué sabes? Lo llenas con soda. ¿Pero qué sabes tú? ¿Has degustado tú un Malbec? Un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon, un Viognier, por ejemplo. ¿Un qué? Un Viognier. ¿Qué es eso? Se escribe V corta I-O-G-N-I-E-R. Googleenlo. Bueno, pero en esta es distinto, época, blanco, espumoso. Es blanco, el blanco. Tempranillo. Sí, tempranillo. ¿Entra? Por supuesto que entra. Syrah. Muy agradable. El Syrah también. Decirá también. En los restaurantes de la logia, ¿se pueden ver unos partidos de fútbol, por ejemplo, la selección anoche? En un restaurante se entra a comer, no a ver televisión. Después usted se va a su casa a ver la televisión que quiere. Y nada de ir a esos restaurantes a ver un partido. Todo a ver un partido todo. A esos restaurantes brasileños. Porque hablábamos de Brasil. Brasil, nada de carnaval carioca. Nada de capoeira y toda esa cosa de pobres. No. Esto ponele, puede escuchar a alguien de la logia. ¿Quién te puede poner? Esto podría ser. Bueno. A ver. El miembro de la logia escucha un partido. A ver. Un menino corriendo. Ah, qué agradable. Al Costa, María Betania, claro. Gaetano Veloso, claro. Vinicius. Vinicius G. Moraes. Sí, pero no, Pepe, no. Esto en un home theater, ¿sabes cómo se? Impresionante. ¿Quién no tiene un home theater en la casa? Otra vez. Y si no, contratas a Gal Costa un sábado a la noche. Ah, claro. Sí. La haces venir y que te cante para vos y tus amigos. Sí. La logia no tiene problema con esas cosas. Quiero opinar el juez Yarvide, ex jueza. Pero, bueno. ¿De qué? Y él está en la logia. A ver. Vos sabés que tengo muy presente una alegoría sobre el champagne, que es como una especie, como un canto a esta bebida fantástica. Que si yo estoy solo, tomo champagne. Si estoy acompañado, siento irresistibles ganas de tomar champagne. Si estoy triste, bebo champagne. Si estoy contento, con más razón, bebo champagne. Si tengo hambre, bebo champagne. Si no tengo hambre, también bebo champagne. Y me olvidaba de decirte que cada vez que tengo sed, también bebo champagne. Qué ocurrente, qué maravilloso. Es homosexual. Claramente le gusta el champagne al doctor, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, eso no. La logia, de todas maneras, siempre ve con muy buen grado la gente que toma el auténtico champagne. ¿Cuál es que el se auténtico? Escribe el que se justamente se produce en la región francesa de Champagne. Ah. Y que, como es denominación controlada, no le pueden llamar acá champagne a los que quieren llamar. Le pueden llamar espumante o espumoso, como se llaman. ¿Y en llamar Cataluña ahora. ¿Cómo lo llamaban? ¿Qué decía usted? Cavas. Cavas. A mí me gusta en todo el champán. España, así como en Italia, es el prosecco. El champán está bueno para hacer el clericó. Lo mezclas con fruta y mucho azúcar. Pero no es cuestión de mezclarlo. Aparte, el clericó normalmente se hace con vino o alguna cosa así. Vino blanco. No está mal, el clericó. No es una bebida que la logia acepta. Sí, sí, ¿y la sangría? La sangría no. No, no, porque la cuestión ya de la sangría y toda esa porquería. Test.
para saber si usted puede ingresar en la logia alguna. Ah, me interesa. Opción A y opción B. Sí. Antes, ¿qué tiene? ¿Qué? Si me permites, sí. Estaba buscando una canción que la cantó el insigne Pepino Di Capri. Y que hace champagne. Justamente el honor champagne. A esa bebida maravillosa. Camarero. Que es el... que es el champagne, justamente. Que, le van a sacar puntos del registro de la logia. Es una canción de un señor que toma champagne porque ella ya es de otro. Ella se va con otro y él se refugia en el champagne. En el champagne. Champán, a brindar por tu encuentro. Por ti, que ya eras de otro. Eras de otro. Qué tremendo. ¿Recuerdas esa noche te dije? Esta cera. A todos en mi casa. Quiero me invitar. Venuti tutti a casa mía. Sí, bueno, es muy lindo. Si va tutti a ¿qué casa? ¿Qué tiene en el bolsillo mía? Superior del saco. Opción A, un pañuelo de seda de Dior. Opción B, una virome. Sin la tapa. Y la virome hace falta. Sin la tapa. En la pared del living, ¿qué tiene colgado? Opción A, un cuadro con pintura digital. O una de retrato de sus antepasados. Opción B, una foto de Defensa y Justicia. No, enmarcada. No. Sábado de la noche, opción A. Se prende a un taller literario. Claro. Qué plato. O opción B, va al Fantástico Bailable. No. Y su anillo. Tiene un anillo. ¿Tiene una piedrita traída de la zona del Machu Picchu con energía especial? Claro. O un signo del zodiaco o el logo de Chevrolet. Qué barbaridad, Bautista. Hay gente que se confunde. Que por ahí no entienden una en vez de otra. Qué barbaridad. Escúchalo a Pepino. Champagne. Vas a traer los alfajores. Es una cosa de locos. Copito. Cola con hipoglós. Mira. Soy de Underflowers. ¿Puedo entrar? No. Por más que le cambie el nombre y lo digan en flores. Inglés, es Bajo Flores. Y no lo va a engañar a Martín. Pero está bueno, Underflowers. En general, todo lo que sea bajo algo no entra en la logia. En cambio, todo bajo lo que Belgrano, sea. No. Tampoco. No entra. En cambio, por ejemplo, todo lo que sea chico. Por ejemplo, incluso Aedo Chico, de donde claro. Tú eres. Sí, sí, sí. Sí. Entra. Claro. ¿Eh? Claro. Belgrano Chico. Sí, Palermo Chico. Palermo Chico. Sí. Fíjense, ¿no? Y si me llamo Julio y colecciono autitos en miniatura que salen semanalmente y compro en el puesto de diarios, ¿puedo entrar en la logia? No. Estos no? Autitos que vienen con las revistas son grasa. Pero sí. Son autos tiene de colección. Ir a un anticuario. No. Es más, colecciones de... ir a un anticuario, se va a San Telmo. No. Se va al mercado de las pulgas. No. ¿Y qué te llevas? Busca... ¿Un Matchbox o un Corgi Toys? Claro. Duravit. Duravit también. Sí, un clásico. Pero esto es de plástico. No, esto que vienen con la revista, no, querido. Esto es tremendo. No califica. Tremendo. Cuánto lamentamos. Soy Luciano, me compré el Apple Watch en Nueva York, como Lucho. Y combino la remera que me pongo con la malla intercambiable de reloj. Eso para los viejos. Sí, bien. Bienvenido. Está bien. Habría que. ¿Qué apellido tiene Luciano? ¿No dice? No, dice. Chicos, ¿qué pasa? ¿No tienen apellido? Son como de gajo. Qué pobre. Creo que no lo quieren decir. Para mí que lo ocultan. Claro, no lo quieren decir. Y claro, si te llamas Sosa, no vas a. Claro. Yo lo evitaría, digamos. Claro. Para mí, el que no dice el apellido, algo está claro. Escondiendo. Ah, mira. ¿Ustedes vieron un Sosa rubio? ¿Un Cardoso rubio? Son todos morochos. Tremendo. ¿Qué consulta la gente por 100 euros, señor operador? Hola, es una linda mañana aquí en Quilmes. Hola Martín, hola bien. La mesa, hola bien. Beto, hola a todos. Mi nombre es Fernando Javier Sánchez Marecos. Mirá. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Soy de Quilmes Oeste y estudié en el Instituto Manuel Belgrano y estoy cosechando limones orgánicos. ¿Puedo? May I? Thank bienvenido. Se expresó también que casi le perdonaría que sea de Quilmes
Oeste. Sí. Porque eso ya es el cambio de domicilio, sí, claro. Se resuelve. Tendría que haber dicho, este joven, ¿qué puede salir a un cambio de domicilio en la logia? Ahora esta semana están en promoción, $2,000. Ah, no, bueno, muy bien. $35,000 pesos. Por $2,000 lo ha. 2,000 euros, Bautista, me parece. $2,000 euros, sí. Bueno, pero igual, en esa plata. Igual, sí. Sí. No es dinero por un cambio. ¿Qué más? No es dinero. Beto, buen día. Beto, una consultita para el segmento de la logia. Ya empezó mal. ¿Cómo hace un integrante para poder rascarse la espalda? Ya está, ya empezó. Yo me rasco con el marco de una puerta. Listo, fuera. Se ha detectado a otro. No, ni respuesta. Primero lo llama Beto, después dice el diminutivo preguntita. Listo, next. Si vos buscas, está el rascaespaldas. Ah, ¿se puede tener uno? Sí. Ay, yo sí, no me lo había comprado porque pensé y dije, no, me echan. Está el de marfil. El de marfil. De la logia de la calle Arroyo. $4,000 pesos creo que cuesta. Sí, nada. Es de madera. Comprátelo. La logia es humano. No, pará. Me compré una aguja de hacer punto y con eso. Pero me no sabes cómo te rasca. ¿Cómo está el loco? $3,990. La arañita esa de alambre que hay, que te la pones en la cabeza y te hace masaje. Tú has visto, Bautista, el que yo tengo en casa es de ébano y marfil. Sí. Tiene puño. Sí, y entonces, pero oye, bueno. Lo traje yo directamente de un anticuario neoyorquino. La verdad es que no lo pagué mucho para lo que es el adminículo. Costó unos $25,000, $30,000. Sí. Y tiene un mango como de paraguas. Sí, qué bueno. Muy fino. Sí, y te rascas para como Dios manda. Sí, cuando Bautista vino me pidió ráscame, Martín. Sí. A mí me gusta que me rasquen la espalda. Sí. A todos los hombres les gusta. Sí, como, y claro. Sí. No hay que ahorrar en esas cosas. No. Hay una sola vida. Preguntale a Martín qué nos recomienda en Nueva Zelanda por si tenemos que ir a ver a Argentina en el repechaje. Pertinente la pregunta. Yo en Nueva Zelanda les recomiendo primero llegar a Auckland, que es bueno, un pueblito absolutamente espectacular. Rotorua tiene un problema con el aroma de estos geysers que brotan y hay como olor a huevo podrido todo el tiempo. Pero después te puedes ir a Christchurch o a Wellington, que es la capital, e incluso a Mount Cook, donde subes, una capital además de deportes aéreos y preciosos, náuticos también. Es un lindo turismo New Zealand. Pregunte a quienes auspician este segmento, a la gente Turismo de Turismo City, claro. Incluso promocionamos así, New Zealand, donde el repechaje puede ser grato. ¡Qué epa, lindo! ¡Epa! Usted sabe que la logia... Martín no sabe qué es el repechaje, pero bueno. No, el repechaje no era lo que hacían en un programa de televisión. Pero esto es más dramático. Estamos hablando de temas deportivos que no vienen a... Claro. Salió un nuevo masajeador. Cambie el masajeador de bolita de madera grasa que tiene el taxista que nos está escuchando. Es uno que usted le pone play y le masajea la zona inferior, media, superior o todas. Y le toma los... Está a unos $45,000 pesos en el local de la logia. Está en el shopping de la logia. No es dinero. Han dejado muchos mensajes a la gente que vio que yo, al ir a Roma, es más, a la Ciudad del Vaticano, fui a la sucursal, digamos, de la logia, en el ascensor. Y dice directamente, en vez del piso, dice loggia. Ah, qué lindo. Está en la página de Facebook de la Logia del Buen Gusto. Donde si quieren marcan un me gusta y si no les gusta no marcan nada. A nosotros nos da lo mismo. Martín, yo estoy inquieto porque con mi grupo de amigos tenemos bromas que nos hacemos. Yo quisiera saber qué bromas se hacen en la logia. Por ejemplo, nosotros cuando uno se queda dormido, los demás le apoyamos el miembro en la cara y sacamos fotos. ¿Apoyan uno de los miembros de la logia? No entiendo. ¿Eh? Le apoyamos el pito la cara y sacamos fotos. ¿El silbato? No, Martín. Pero Rodo, no, el pene, Martín, el pene. A mí me gusta aflojar la tapa del salero, así cuando el otro echa sal... Se le cae una broma de un integrante de la logia. Por ahí lo empujás del yate al agua. Por ejemplo. Oye, ¿tú sabes cómo se llama este segmento? ¿Logia de qué? Del buen gusto. Y eso a ti te parece de buen gusto. Yo, por ejemplo, pongo un tacho en la puerta y cuando abre, ¡buah!
se le cae el agua. Estoy seguro que además a ese salero que tú has aflojado la tapa, sí, incluso tiene granos de café adentro. Y claro, ay, para la humedad. ¿Qué? O arrocitos. No, arroz, qué no, disparate. Dice un oyente acá, Copito, vi fotos tuyas. Mira. Qué lindo portañoquis que tenés. Mira el portañoquis. Bueno, por lo menos. Es un portañoquis. Bueno, para. Y la zona de atrás, el irse. Ah, mira cómo reparó en las nalgas de Martín, este oyente. Es curioso, ¿no? Por lo menos. Sí, pero no hay que hacer comentarios personales y íntimos. No, pero ¿qué tiene que ver? Gustás físicamente, le gustás sí, mucho. Sí, es muy bello, muy apreciado. Entonces, cuando tú dices un piropo elegante, ¿cómo dices? Y, por ejemplo, Martín, tú... ¿Qué habrá pasado en el cielo que los ángeles están de luto? Mirá. Por ejemplo, eso es un piropo yo elegante. Yo te diría, Martín, un elogio. Qué bello porte. Claro, claro, exacto. En cambio, la gente que no es de la logia puede llegar a decir cosas como el portañoqui. Este horror. Claro. Claro, te inundo la sangre. ¿Tú sabes no. Los días 29 recibo gente en casa? Porque esa tradición del 29 a la logia le gusta. ¿Amasás tú? Pero los amaso yo. Pero por eso, sí. Y hago de calabaza. ¿Ah? De espinaca. ¿Tricolor? Sí. Mira, sí, te vi venir. Pero si me piden separado, también. Y los hago, bueno, con algún pomodoro. ¿Con un qué? Cata. Sí, claro, exacto. ¿Y ponemos el billete? Scarparo también. ¿Ponemos el billete? Sí, la logia dice que hay que poner... Esta es la... Cada uno tiene su tradición. Tomango la pones. Logia dice, tú tienes que poner el billete de valor más alto que tengas en el bolsillo. O sea, si tienes uno de 500, pones uno de 500. Yo ese tengo billete, pero falso. O dólares. O dólares. Euros. El más alto que tengas en el bolsillo. 500 euros, lo, seguro que quedas bárbaro. Sí. Lo haces un nudo y lo pones debajo del plato. Ese billete, cuando terminas el plato, se deshace el nudo y tiene que ser el primero que gastes. Eso te va a traer mucho dinero durante todo el mes. Yo en realidad vivo de eso. El santo de los ñoquis, ¿tiene ñoquis preferencia en a quién ayuda? ¿Ayuda primero a la gente de la logia? ¿Qué es el santo de los ñoquis? Y claro, uno hace esto, lo de los ñoquis, para recibir plata. Sí. El que distribuye la plata. Ah, sí, primero. El de la logia no necesita plata, igual lo hace por tradición. Para joder. Sí. Sí. ¿Qué sé yo? Hay gente incluso que dice, y agarra ese billete y dice, bueno, ¿y qué puedo comprar? Porque incluso la gente de la logia, muchas de las cosas se las dan. Porque es bueno darle a gente de la logia, es como hacer beneficencia. ¿Lo regalas? Sí, directamente. Sí. Sí, directamente. La logia recibió con beneplácito la detención de estos bárbaros que pintarrajearon la zona del... El cabildo. Cabildo. Ah. Acá la profesora Candelaria Fongotenu. Sí. Y escribe al Diario de la Nación: el jefe de gobierno porteño convocó a limpiar lo que dejó la marcha del viernes pasado. ¿No sería esta una actividad para compartir con los alumnos? Pero por lo pronto se detuvo a los vándalos inclasificables que estuvieron ahí. Incluso la logia pide que se detenga a los que vienen, van a ver a sus equipos de fútbol en micros. Uh-huh. Y cantan con medio cuerpo afuera de la ventanilla. Los habrán visto en cueros, ¿no? Sí. Incluso golpean el micro por la parte de afuera gritando obscenidades a las mujeres. Ahora, qué barbaridad. ¿Cómo puede esto seguir ocurriendo y que no se los lleven detenidos en forma inmediata? Bautista, me llamo Fabián. Anoche nos tomamos un Terminator con una manados de pomelo blanco. No. Terminator era un film. Sí. Martín, me quedé pensando en la Barra Brava. ¿Cómo sugiere usted que vaya la Barra Brava a la cancha? ¿En qué se tendría que desplazar? No, el único bravo que conoce el intendente de la logia es cuando termina de cantar Nino Bravo. No, y dice bravo. Bueno, la hinchada, ¿cómo tiene que ir a la cancha? Es más, cuando a veces canta una mujer le dicen brava. Sí. No, sí. El intendente de la logia va en traje a la cancha. Lleva al palco. Sí. O una camperita de gamuza. En su auto. Sí, le gusta. Sí, un clásico como usaba el expresidente de la Rúa. Claro. La campera de y cuando Carmel se para en el paravalancha, en traje. En bañaderas quiere que vayan los simpatizantes. Claro. Ah, en bañaderas. Sí. Por ahí se pone el gorrito, este.
tipo piluso. No, el pañuelo con los cuatro nuditos, no. Ni gorra tampoco, ni vincha tampoco. Mear en el vasito y tirarlo. El gorrito, ¿qué, qué? Tipo arlequín de varias puntas le gusta. Ay, sí. Ah, qué lindo. Chomba de la institución. ¿Bubucela lleva? Bueno, si es un partido de la selección, los chicos llevan bubucela. Marti, hacer pis en el vasito y tirárselo a la bandeja de abajo. Podemos evitar ese tipo de tributos. Pero es una pregunta. Yo porque lo hago siempre, ¿cómo no vas sé a si hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso siempre? Pero está... Pero qué desagradable. Ah, bueno, listo. Viejo glotón, te vieron por el Mediterráneo, hay fotos. Bueno, estuviste en el Mediterráneo. Lo de viejo glotón es... cariñoso, pero... Por las cosas dulces, te agradan a ti. Se ha confundido el Mediterráneo con el mar Jónico. Pero mira. Y el mar Jónico fue navegado hasta tocar con el Tirreno. Pasé por Taormina, luego el estrecho de Mesina y subí hasta Amalfi. Sí, qué problema. La costa amalfitana, qué pero lógico, lindo. Claro. ¿Pescaste? No solo eso. Seguí incluso avanzando hacia el norte, pasé por Roma, luego Firenze, La Spezia, Génova incluso. Qué lindo. Sí, me he dedicado a la pesca deportiva y también al catch and release. ¿Algún sábalo? No, sábalo. Todo con la tarjeta de la logia, ¿eh? Sí. No puso un peso. Ay, mamá mía. Vas a traer los alfajores. ¿Qué más consulta a los pardos estos que llaman? Hola, buenas. Mira. Es un mensaje para la logia. Sí. Tengo una empresa muy importante, distribuidora de este fruto tan importante, tan valorado como es la palta. Sí. Y el mis abocado. Distribuidores son el árbol del vecino. ¿Puedo pertenecer a la logia? Saludos. Hace la chorea. Sí, yo entiendo que no. Si el vecino le obsequia las paltas, la palta es una cosa muy bien vista por la logia. Eso incluso es un lindo nombre para la distribuidora, el árbol del vecino. Sí, linda. Sí. Como las medianas del abuelo, claro. La abuela Juana. Pensamos que es el nombre de la empresa. La cocina de mamá. Claro, sí. No, está probado, está probado. La palta, el aguacate o el avocado. De todas las maneras le pueden decir. ¿Qué pasa? Mandarle la foto de la boba por WhatsApp a una mina para levantarla. ¿Está mal visto por la logia? Yo no totalmente. ¿Qué? Y encima con ese motor detrás, ¿pero en qué anda este hombre? Aquí debe estar en overol sucio. Oh, un oyente pregunta si en las playas de Europa has jugado al tejo. No. Desconozco qué es el tejo. Imagino, mira, para que te des una idea, he jugado al cricket. A un postulante que se inscribió para ser de la logia, que te hacen la inspección, gran jugador de pádel. Y el tipo en el quincho de su casa tenía una paleta de pádel colgando de la pared. Y le dijeron, por favor, ¿la puede bajar? No. ¿Por qué? Es una grasada. No. ¿Cómo dice un miembro de la logia? ¿Padel o pádel? Padel. Bueno, ahora se permite escribir popularmente pádel. Ah, sí. Como que se va aceptando por popularizarse, ¿no? Uh-huh. Pero originalmente es paddle. Paddle. Miembro de la logia suele chocar con la Real Academia, ¿no? Porque están aceptando cosas muy extrañas. No le gusta. Sí. Miembro de la logia ha incluso enviado cartas documento a la Real Academia para revertir una situación determinada, porque dice que la Real Academia no está actuando como corresponde. Y ya de Real tiene muy poco. Se enojó con los meteorólogos que bautizaron al último huracán Irma. No, sí. Claro. Veníamos también con Harvey. Katrina también. Katrina, por ahí. Claro. Irma. Pero esto de Irma. Qué barbaridad. La logia nos pidió que compartamos este audio. Este odontólogo fue expulsado de la logia después de la consulta de un paciente, porque un audio puede servir de prueba, ¿eh? Escuchen este odontólogo. Hola, Sebastián, te habla Silvia. Mira, hoy se ve que comiendo me tragué el diente. Yo me supongo que me lo tragué porque romper no sentí que se haya roto nada. Pero bueno, cuando vaya de cuerpo me imagino que saldrá el diente. Me sale caro. De ser así, porque como yo soy de tránsito lento, y hay que ver si sale en la primera.
disculpas por los temas, pero bueno, total vos sos, andás con el tema de salud y todo eso, no te va a hacer nada. Y me podría ir el miércoles, te espero hasta el último momento, total sería pegarlo, que yo salgo 3:30 del colegio y bueno, llegaré 5:45 como mucho. No me gusta esto. ¿Será una corona? Igualmente, si es que voy, te aviso, ¿sabes? Pueden sacar a esta mujer. Bueno, un beso, hasta luego. Un beso nada. Hay que ver si sale en la primera. Mija. La responde. Hola Silvia, te habla Sebastián, el dentista. Escúchame, lo único que te pido, cuando me lo traigas, sacale todos los orientes que tenga alrededor, y yo te lo pego el diente. Gracias. Bautista, tú no, Bautista, ni el odontólogo ni la paciente podrían entrar. Uno puede. Hola Silvia, te habla el ayudante de Sebastián. Una cosita, si te llega a agarrar diarrea, ponete en el ojo un colador, porque si no lo vas a perder al diente, ¿sabes? Cualquier cosa, avisanos. Sí, pero está bien, sacale el enduido. Que alguien se traiga una pieza dental. Puede pasar. Yo me voy. Dela por perdida. No, me voy. Y si pero, vamos a estar en esta cosa escatológica, pero, bueno, pero no. Yo me voy. Temas son yo temas humanos, Marti. A la logia no le interesan los temas humanos, son cuestiones privadas, no hay que estar hablando de eso. Hola Silvia, te habla Sebastián de nuevo. Pero saquen y no comas gente, choclo, porque por si no, no lo vas a encontrar en la puta vida. Pero esto ni hace gracia. Saquen y se mezcla entre los sorullos, el choclo, pero los dientes. Pero Rodo, y bueno, cuando quieres contar un chiste para contar sorullo. En una embajada, para en contar en el Teatro Colón. Hola, soy Sebastián, el arquitecto, no el dentista, pero quiero dar mi opinión. Paren con esta. Me parece que el diente te va a quedar para la mierda. Claro, eso es verdad. Puede pasar. Si hay gente, incluso reyes, que se han tragado una pieza dental, se da por perdida. ¿Cómo va a andar buscando entre las heces? No hay que revisar entre las heces. No. Entre las heces. Pero fueron 4.500 mangos. Sí, porque. Bueno, dalo por perdido. Soy de tránsito lento, tengo que esperar hasta el viernes a ver si lo hago. Pero si es fácil, garcas en un colador. Velado la intimidad, ¿eh? Este audio, no sé cómo llegó, pero. Muy hola, Betito querido, ¿cómo anda mesa? Miren, yo tomo vino patero caverseno, 30 pesitos en el chino. Mira, next. Se ha detectado una amenaza. Next. Alguien fino, Beto, por favor. Le brindo un chistecito para la logia. A ver. Ahí va. Roberto Carlos y Gaetano van al zoológico. Roberto Carlos ve el tigre y Gaetano veloso. Bueno, es fino por lo menos. Le sacaron una sonrisa después del mal trago. Menos mal. No, Bautista, yo estaba a punto de irme. No. Es más, tú. Pero viste lo que pasó con mi piel. Se me había brotado toda. Yo la vi. Te pararon los pelos. Me gusta. Lo voy a contar ahora en el estreno de La Traviata, el martes próximo. Lindo. Fernando pregunta: Martín, ¿has estado en la Scala de Milán y en la Bastilla escuchando música increíble? Por supuesto. Claro, por supuesto. Dice viejo ginebrero. Mira. Me gustaría romperte el nudo de buzo. El nudo de buzo ese que tenés allá. Lo de ginebrero. Fíjate qué cosa, ¿no? No conocen mis costumbres etílicas y ya dicen que tomo ginebra. Es una bobada. ¿Y tú qué tomas? Yo tomo un scotch, por ejemplo, con años de añejamiento. Tomo, como lo hemos dicho, por ejemplo, un champagne, un cognac o un armagnac. ¿Y cómo corresponde? Pero ¿Fernet? No. No en mi piache. ¿Y con cola menos? Pero por favor, por favor. ¿Alguna otra pregunta más? Buen día, señor Martín Pulich. Buen día, señor Bautista Gacela. Buen día a toda la mesa. Buen día a todos, chicos. Buen día. Voy a respirar hondo para preguntarle si puedo estar en la logia. No hace falta. Fue una broma, Martín. Tómalo así. Yo no sé si viste el si has visto. Qué país sin destino este. Esto no tiene arreglo, Bautista. El partido, porque el himno fue interpretado por Ulises Bueno. Uy, qué bien que estuvo. Se ha detectado una amenaza. El hermano de Rodrigo. Claro. Cantó el himno. El himno nacional argentino. Y lo cantó re bien, ¿eh? Sí. O sea, en un evento deportivo.
jugó la selección. Barba, gafas de sol, gorrita. ¿Esto fue lo que, esta cosa que ocurrió anoche? Claro, sí. Por eso es, estamos. Che, pará. Con un Venezuela. Poco de respeto. Esta cosa no, fue un partido de la selección. Sí, pero encima de todo salieron empatados. Sí. Y con Venezuela. Y como, estamos hasta los huevos, sí. Pero troden. No, yo de ese deporte no entiendo. Te puedo hablar de polo, de rugby, de golf. ¿Cómo el evento cultural previo fue el himno cantado por Ulises? Claro, Rino. Claro. Y pero vos fijate, en el abierto de polo. Sí. Así lo entonaron. Acá pregunta este hombre. Escucha. Que se ha parado con la moto si pertenece o no. Así se entona el himno. A ver. Esto fue en el argentino de polo, ¿entendés? Sí. Vos fijate la diferencia entre el polo y la grasada. Sí, pero oye. Se emociona, Martín. Mira, está llorando. Se puso de pie. ¿Quién canta? ¡Qué maravilla! El tenor Iván Gancedo. Iván Gancedo. Ah. Aparte, Iván es de la primera hora de la logia. Con la fanfarria de la orquesta. ¿Fanfarria Alto Perú? Claro. Todos los militares, claro. Mirá qué diferencia, ¿no? Sí. Entre el polo y el fútbol. A ver. No, nada que ver. Mira, esto parece que está sufriendo, Marta. Aparte está en un estado de languidez cantando esto. Los jugadores que no se saben la letra. Messi que no canta. A la logia le gusta más esto. Canta lindo, si amargo. No, ¿sabes qué pone la logia? Lo llama Horacito la bandera y lo toca en el piano. Sirve como arenga. Búsquense esto. Un tenor, viejo. Búsquense un tenor, así salen campeones, pero, boludo. Claro. Es otra cosa. Qué me vienen con la princesita y Karina. Si no, que sea lo tocas en el piano, mijo. Con la princesita Karina, ¿qué es esto? A ver. Cada vez que pone el celular Martín la cagamos, ¿no? ¡Ay, boludo! Sí, consulta, por favor. A ver. Buenas mañanas, Martín, Bautista. Habla Oscar de Salta. Quería saber si puedo pertenecer a la logia porque quiero participar del concurso de las remeras. No, sí, pero bueno. Por supuesto, duda. Sí. ¿De qué? Por la duda. No, sí. No, sí. La hemos diseñado nosotros para los oyentes de Bien Levantado. Pero no me acuerdo qué pregunto. Ya cuando sale. Hola, esto es para una logia, mensaje para la logia. Quería saber si puedo pertenecer. Me llamo David Moon. Ah, qué bien. Quería saber si con ese nombre puedo.
Ya, si se llamara Luna, no, porque Luna es de policía pardo. Sí. En general son sargentos. Luna, venga para acá, hágame ese escrito. Pero Moon es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Ahora, fíjate la foto que manda este joven. Y si no, Lune. Lune, claro. Claro. La foto que manda este pardo con gorra, asomándose por el micro, gritando: ¡Esta es tu pasión! Este va a ser ladrón, como sea grande. Ya te digo, ya lo es. Si no roba ya. Ya lo es. Sí, esto es un punga. Ya lo es. Cintia Galván de Bosque, Florencio Varela. No. No podés contestarle a un Galván de Florencio Varela. Y me disparda. ¿Qué más, querido? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, señor? Buen día, buen día. Beto. Bienvenido. Señor Martín. Mi nombre es Sergio Segovia. Vivo en el barrio de Cabot, en Garín. Soy albañil y me gustaría saber si ingreso a la logia. No. Cuando sea maestro mayor de obra o arquitecto, vuelva a llamar. Claro, albañil por ahora no. Vamos a hacer una brevísima pausa acá, sí, en este segmento de Turismo City, sí. Y redondeamos en 2 minutos. No, no cerremos todavía. Rodo uno fino, por favor. ¡Oh, por favor! Tengo algo. Me voy a sacar de encima estos pardos que están en la puerta para la foto, ¿viste? Y les cobro 100 euros cada foto. ¿100 euros? Es poco, Bautista. ¿Por una foto? Yo cobraría 1000. Para empezar a hablar. Y que hagan una de conjunto, así no te molestan todos uno por uno. ¿Y el chiste? Estoy aquí. Dice, tú sabes que me puse a vender harina. ¿Y qué? Estoy amasando una fortuna. ¡Qué plata, qué no! ¡Qué plata! Cuarto, bueno, la logia de buen gusto en bien levantado es presentada por Turismo City. Ahora se puede viajar como la gente de doble apellido y pagar como la que tienen uno solo. Entra en turismocity.com y compara entre cientos de agencias en una sola búsqueda. Así vas a encontrar el mejor precio para viajar. La logia del buen gusto siempre consulta turismocity.com porque todos queremos pertenecer a ese grupo de gente que paga más barato. Turismo City, la mejor forma de pagar menos por viajar. Bueno, Martín, vamos redondeando. Queda algún mensaje. Este pagó doble, así que vamos a ponerlo. Sí, porque la logia necesita mantenerse. Sí, por supuesto. Sí. Beto, Mesa, buen día. Una consulta. Un pesebrero. Un tipo que baja al mejero, completamente adicto. Por favor, saquen esto. Muchas gracias. Saquen esto, gracias. No, se ha detectado no un elemento sospechoso. No respondas. Los hábitos pero no está bueno comunicarlo a una radio. Exacto. Ni menos pesebrero, que es de los días previos a Navidad, que sí, arma pesebres. Exacto. Next. Buen día, Martín. Buen día. Soy de Bahía Blanca, mi nombre es Diego. Muy bien. Soy pintor, pero bueno, hago aplicaciones de estuco veneciano. ¿Entro en la logia? Pero claro, pero claro. Hace aplicaciones de estuco veneciano. A mí me gustaría que en casa me hicieran en alguna de las paredes estuco veneciano. Háganle el estuco a Martín, sí. ¿Qué tal, Exactamente. Gracias, este es de White Bay. Pero sí, bienvenido. Buen día, Mesa, buen día, Silla, buen día, Martín, Beto. Buen día, te mando Silla. Un chistecito para la logia. Mesa, Silla. Griselda y Sobame fueron al zoológico. Sí. Bueno. Griselda fue a ver el elefante y Sobame la nutria. Mira, ay, no. Se ha detectado una amenaza. Chascarrillo no le gustó a Martín, por la cara me doy cuenta. Hola, Martín, buen día. Le hago una consulta. Sí. El integrante de la logia, ¿puedo usar jogging? No, le pregunto, porque el fin de semana bicicleteé como 80 kilómetros y tengo todos los huevos rojos. Mira, se ha detectado una amenaza. No pasó el filtro. A bobos de esta categoría no les respondo. Next. Hola, este es un mensaje para la logia. Mi nombre es Facundo. Se ha detectado una amenaza. Es un mensaje. ¿Cómo es un mensaje? Next. Ya se comió una S de entrada y el antivirus lo pescó. Claro, lógico. Buen día, Beto. Buen día, Mesa. Buen día. Quería saber si con mi apellido puedo pertenecer a la logia. A ver. Nicolás Arnold. Sí. La única cagadita es que soy de Merlo, Beto. ¿Pertenezco igual? Sí. Se puede, insistimos, si va a la sede de la logia, lo tramita Bautista, el cambio de domicilio. Que aclare si es de Merlo de San Luis. Ah, o de Merlo de acá. Claro, Merlo de San Luis, sí. Claro. Y una zona turística. Claro, lógico.
sí. Pero el del oeste por ahora no puede ingresar. Beto, quería saber si podía pertenecer a la logia. ¿Qué te pasa? Yo tengo una empresa de papel y químicos. Vivo en Tigre todos. City. No sé si puedo pertenecer. Tiger. No, por el tonito. Next. Hola, buen día. Esto es para la logia. Tenía ganas de comprarme un perro, una mascota. ¿Qué tipo de razas recomiendan para poder entrar después en la logia? Bueno, gracias. Hemos muchas veces, sí. O sea, el integrante de la logia, usted sabe que las mascotas más vendidas son, empiezan por el perro, después el gato. Sí. Depende qué es lo que usted quiera. Si es, por ejemplo, un gato, la logia ve muy bien el gato de Angora. Sí. El gato siamés. A sí. mí me gusta la cotorra que canta la marcha peronista. No, no. La cotorra no, ni el loro tampoco. En todo caso, le enseñas a putear a tu suegra. En todo caso, una cacatúa. Ah, y si vamos a un perro. Si vamos a un perro, ¿tú qué tendrías? Y grandote, que ladre. ¿Para qué que ladre? Y para que ahuyente a los chorros. Los perros de la logia no ladran. Y si ladran alguna vez, ladran en inglés. En todo caso, si tiene un loro. Escucha. Un loro de la logia. Ah. Canta una canzoneta napolitana. Como si fuera un cantante lírico. Pero se le enseña de chiquito. Claro. Ahí está. Prepara. Escucha. Nada de la marcha peronista. Un loro que canta reggaetón, no. Sí. Caruso canta. Yo, mira, a mí me gustaría saber qué chiste yo le puedo contar mañana. Ahí está. Sí, tengo. A Mijail Baryshnikov. Oh. Ay, ¿vas a ver a Mijail? Sí, mañana en este espectáculo llamado Letter to a Man, la carta a un hombre. Que conste que Mijail Baryshnikov, que fue un insigne bailarín, sí. Ya no baila más, pero ha venido a presentar alguno que otro espectáculo de teatro. Y mañana estrena en el Coliseo. Así que un chiste para contarle a él, sí, si puede ser en inglés, y si no, bueno, lo traducimos, no es problema. Vos encárgate de traducírselo. Yo te lo mando en castellano. Uno fino, ¿no? Más que fino es para un ex bailarín del nivel de él. Sí, ¿no? Por supuesto. Un cóctel, brindis y mientras. Exacto. Mijail, listen to this. Escucha, for this. Ahí está. Tú sabes que se estaba duchando el caballero y abre la puerta, la dejó sin el cerrojito, y entra el niño. Papi, ¿qué es lo que tienes ahí? Bueno, hijo, estás en edad de saberlo. Esta es la semillita. No, os digo, el pepino que tenés en el orto. No, hijo no, de puta. No se la vas a contar. ¿Qué es esto, viejo? Por ahí le causa gracia a Baryshnikov. No, Rodo no entendió nada y Baryshnikov va a entender menos. Porque le tengo que explicar. No, sí, le digo, hablamos del cucumber. Claro. Sí. El pepino, una hortaliza que seguramente a lo mejor no le va a gustar, porque no es una hortaliza bien vista tampoco por los miembros de la logia. No. Por el aroma que tiene. Claro. Es como la cebolla, otras cosas. Yo lo repito. El doctor Comesaña, otro vulgar, dice: queda mal decir, ando tan mal que me caigo de espalda y me rompo la chota. No. Loco, uno más grosero que el otro. En fin. Bautista, me voy. Duralex. Setless. Menzana. Incorporezano. Lo que Natura no da. Salamanca, nombre. Y lamentablemente, quien nace para pito nunca llegará a corneta.